Hey, you want to hear a joke que me dijeron ahora en el trabajo? A ver, dime. Okay. ¿Cuáles son los tacos que le gustan a los cristianos? ¿Cuáles? Los tacos al pastor. Ah. Okay. ¿Cuáles son los tacos que le gustan a los católicos? ¿Cuáles? Los tacos de papa. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Ya tengo rato sin verlos. Hola, pero... amigos, bienvenidos a otro video. Are you gonna really do that right now? Get out of here. Yeah. Just sit there. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy le traemos un tag. Y este tag es un tag especial porque nuestros amigos de la Coca Life nos invitaron a ser parte de esta colaboración con ellos, con la Coca Life. Si ustedes no saben quién es la Coca Life, es una familia de una pareja con 4 niños y son súper, súper chistosos. Si no saben quién son, les voy a dejar el canal abajo. Pasen por su canal y denle un like y suscríbanse a su canal. Ellos hacen vlogs. Y también a otra familia que yo ya llevo como 2 semanas, creo, que empecé a verlos. Y son, se llaman ellos Una Familia en Nueva York. Es una familia de su... La muchacha, yo creo que se llama Zulma, y su esposo Alejandro, y tienen una niña que se llama Camila, super cute. Ellos son de El Salvador, pero viven en Nueva York. También se los voy a dejar allí abajito en la cajita de descripción para que pasen y se suscriban a su canal de ellos. Y si ustedes vienen de sus canales de ellos, bienvenidos. No se olviden de pucharle al botoncito allí de suscripción. No se olviden de pucharle al botoncito para que no se pierdan ningún videito en este canal. Y nosotros somos la familia Spanglish. Esta es la barba. Él es Regi, pero es conocido por la barba. O el Rooster. Y yo soy Anaís. Y tenemos 4 hijas. Y somos... medios cucús. Pero sí, no se olviden de darle like y suscríbanse. Ahora vamos a empezar con este tag. Pues Carolina de la Coca Life me mandó las preguntas que nos vamos a hacer uno al otro. Y son preguntas como de cómo nos conocimos y cosas así. Pero ya vamos a empezar este tag antes que se haga súper largo. Wow. ¿Ok? So, la primera pregunta dice, ¿a qué edad nos conocimos? Yo conocí a la barba cuando él tenía 23 años. Y tú tenías 18. Sí. Estábamos jovencitos. Pregunta número 2. ¿Qué edad se casaron? Tú tenías, ¿qué? 29. Y yo... él tenía 29 y yo 25. Pregunta número 3, ¿a dónde nos conocimos? Ready? 1, 2, 3. Raging Waters. Diles qué es Raging Waters, así no saben. Raging Waters es un parque de water slides, donde it's fun, es como un theme park, pero vas con tu traje de baño. Tienen tal vez piscinas. Tal vez tengan en donde vivan ustedes y se llamen diferente, pero son water slides. Okay. Yo era maintenance en ese parque y ella trabajaba vendiendo hamburgers. Y hot dogs. Yeah. Sí. Después, okay, pregunta número 4. Dice, ¿qué fue lo que más te gustó de él o de mí y yo de ti? ¿Qué te gustó? A mí me gustó... Que era malo regañar. Que era pelón. No tenía pelo. ¿Y ahora? Y se parecía al Pitbull. ¿Cuál es? Enseñé una foto. Si encuentro una foto, se la voy a poner por aquí, pero parecía Pitbull, bien peloncito, bien sexy. Wow. Makes me feel good. Dale tú. A ver. ¿Y ahora qué? No hay nada que decir. Dale.
What I like, lo que me gustó más de ella fue que sus ojos. Cuando la miré, la conocí, que me gustaron sus ojos, dije, esta chaparrita va a ser pa' mí. Ok. ¿Qué? Ok. Sus ojos. Pregunta número 5. ¿Cuándo y dónde fue el primer beso? ¿Recuerdas? Sí. ¿Dónde, diles? Ay, Dios mío. Fue ahí mismo en el Raging Waters, pero fue enfrente de como... Déjale, explico yo. No, adentro del Raging Waters hay como una... Es un parque afuera. There's like como una laguna. Lake. Yeah, una lake, y ahí enfrente de allí. Allí. In front of the lake. In front of the lake. At midnight. En la noche. Estaba cerrado el parque, pero como yo trabajaba allí, sabía la combination. Y abrió el parque. Su primer date conmigo fue que abrí el parque y nos metimos al theme park. No nos metimos al theme park. Nos metimos adentro del park. That's part of the park already, too. Uh-huh. You were inside the theme park, but there was a lake. And we were parked there till 2, 3 in the morning talking and talking. Uh-huh. No kissing, just talking. Allí fue. Pregunta número... Ella me besó a mí. Número 6. Pregunta número 6. ¿Qué fue el primer detalle que te regaló? Yo sí me acuerdo. Me regaló un cuadro. Y a él le gusta mucho como la escribir música, como rapear. Y me había escrito un poesía. Ajá, pues como poesía, pues. Y me escribió un poema y me lo pegó allí. Después le cortó fotitos de las magazines y lo puso y era un cuadro bien bonito. Mm, a ver qué te regalé yo. Tú me regalaste una gorra. Una newsboy hat, como las que a veces uso, como la que traía ahora que fuimos a church, the golfer hat, pero era color khaki y me encantaba. Me la regaló, es lo primero que me regaló. Ok. Dice, número 7, ¿cómo te pidió matrimonio y si te sorprendió? Nosotros solo decidimos irnos a Las Vegas y ahí nos casamos. No nos pedimos matrimonio ni nada de eso. Número 8. ¿Alguna vez terminaron de ser novio? No. Mm-mm. Tuvimos duras, días difíciles, pero nunca dejamos de ser novios. Yeah. Nos dejamos de hablar un día o dos, pero no dejamos de ser novios. Yeah. Okay. ¿Cuánto tiempo planearon para la boda? Un mes. Ya, como un mes. Dijimos, vámonos a Las Vegas a casarnos y al mes siguiente. Bad idea, not a good idea. Yeah, not a good idea. No se casen en Las Vegas, no se casen. Pero un mes. Ok. Este dice, ¿te cocinó algo antes de casarse? Sí, siempre me cocina. Y cocina muy delicioso. Ok, número 11. ¿Tienen los mismos gustos? No. Nah. Mm-mm. Sometimes. A él le gusta mucho cosas de... Excuse me, ya tenemos un intruder. A él le gusta mucho las cosas como de carro, las movies. A él le gusta ver muchos movies y a mí me gusta ver mucho... como series. Y a él le gusta mucho la música. Siempre tiene que estar escuchando música. Y a mí casi no me gusta la música, ¿verdad? ¿Sí? Ok. 12. ¿Cuántos hijos querían o quieren? Contenta, pues yo no quería. Tú. Ella sí quería 4. Yo quería 0. Pero tengo 4. Tenemos 4 niñas. Pero ahora sí las quiero. Ahora las amo mucho. Número 13. ¿Cómo supiste que era él o ella? A mí me dijo el corazón. It told me. What the... Uh-huh. Ok. Fue. Hay que mover para la siguiente. Next question. Ok. 14. ¿Pelea mucho? ¿Qué es mucho? No, yo creo que no peleamos mucho. No, a veces nos hablamos con gritos y malas, no se crean. No. A veces nos hablamos fuertes, pero
No, no peleamos, nos amamos. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Mucha confianza, se dice. Número 15, ¿quién es más celoso? Yo cero celos. Es cierto. Cero celo. Yo nunca he sido celosa. Decime que sí. ¿He sido celosa? No, pues no todo el motivo. No, nunca. Él sí tuvo un tiempo que era Mr. Jealous. Pero ya no, ya se le quitó. I love her. Okay. And I know she loves me, por eso ya no soy jealous. Número 16. ¿Qué amas de tu pareja y no te gusta del uno al otro? Yo amo que... Yo creo que escogí una buena, perfecta mamá. Porque aparte de que tienes paciencia con mis hijas y conmigo, eres una buena mamá. Y yo creo que eso hace que te ame más. Porque cuidas a mis hijas con mucho amor y las... diriges bien en un modo que yo no puedo porque no soy mujer. Y lo que no te gusta. Lo que no me gusta es que no puedo dejar de amarte. Y que soy muy gastalona. Ah, pero eso no te lo puedo quitar. ¿Y a ti? Oh, my turn. A mí lo que me gusta es que este hombre se ve muy, muy enojón, pero tiene un big heart. It's all right. Yeah. Y lo que no me gusta es que nunca quiere hacer nada. Digo, vamos aquí. Y después, no, después. Y solo quiere estar en su casa viendo TV. Número 17. El recuerdo más bonito cuando eran novio o casado. Yo digo que cuando fuimos a Legoland. A Florida. Florida, Disneyland. It was fun. The snow was the fun. The snow, que acabamos de ir a la nieve. That was fun. Okay, número 18. ¿Cuánto tiempo duraron de novio antes de casarse? 6 años. 6 años. Número 19. ¿Cómo se llevan con los suegros? Bien. Bien. Ahora, antes mi suegra no me quería porque era vago. Demasiado. Ahora me ama. Ahora no me la quito de encima. Uh-huh. Okay. Número 20. ¿Quién es sentimental? Yo soy bien llorona. Ahorita ya va a llorar. Ya está llorando. Yeah. Okay. 21. ¿Cuál fue tu reacción cuando le dijiste que iba a ser papá? No se crean. I don't remember. Yeah, me neither. No dijo nada. I was happy. I knew I wanted to be a dad. Yeah. That was our plan for me to be a dad. So I was happy. Yeah. I didn't know how to act. I think it was more surprising la segunda vez. Sentí más reto. No, la última vez. La última vez. Oh, sí, yeah. Esa fue... What? ¿De qué? La última pregunta de esta tag dice... Cuando se enojan, ¿quién pide disculpa primero y quién es más enojona? ¡Órale! ¡Hala! Esa pregunta dio en las costillas. Yo me disculpo primero. Él siempre. ¡Sorry, sorry, sorry! No, es que lo que pasa es que yo reconozco mis errores. Porque yo he cometido muchos errores en el pasado que ahora cuando los cometo, fácil para mí. No, y siempre. Aceptarlos. Y siempre ha sido así. Siempre me ha dicho sorry siempre y a mí me la tiene que forzar. Me tiene que forzar ese sorry. Y me acuerdo cuando éramos novios, hasta me decía, decime sorry, porque no me puedes decir sorry. Y ahora una de las girls son así too, les cuesta decir sorry. Y yo soy más enojona, yo me enojo de todo. ¿Verdad que sí? Le di el punto, ¿verdad? Ok, amigo, eso fue todo para este tag. Ojalá que se divirtieron. Si se divirtieron viendo este tag, denle una manito para arriba. Y no se olviden de ir a chequear a la Coca Life y a una familia de Nueva York. Los links van a estar abajito. Vayan y pasen por su canal. Y también no se olviden de suscribirse a este canal para que no se pierdan de ningún videito que pongamos en el canal. Y como siempre les decimos, se cuidan y los miramos para el próximo video.
Órale, al rato. Bye, al rato, vato.